Hola amigos míos, bienvenidos a nuestra nueva cita para conocer todos los emprendimientos más importantes de Miami y del mundo. Aquí ustedes van a ver quiénes son los verdaderos key players del mercado. Por supuesto, toda la información que usted necesita saber para tomar una muy buena decisión. Yo soy Pina Armentano, su especialista en Real Estate, y voy a acompañarlos en este fantástico recorrido. Por eso, acomódese, quédese muy relax y disfrute este fantástico show que recién comienza. ¡Vamos! Llévame al cielo a volar. Hola mi gente, aquí está Gabriel Coronel y les digo que voy a estar en este show, en este maravilloso show, Miami con Pina. No te lo puedes perder. Un besote enorme. La Clínica Odontológica de Excelencia se encuentra ubicada en el corazón de la belleza porteña del barrio de La Recoleta. También en este piso está el laboratorio dental propio, donde cada uno de los técnicos realizan los trabajos de provisorios, metales preciosos y porcelana. Cada prueba es supervisada por el técnico de laboratorio, donde se ejecutan los retoques y las pruebas necesarias en la misma consulta. En Downtown Miami hay un proyecto que está creciendo a pasos agigantados, Paramount. With Michael Sado, aquí en Paramount Miami World Center. Welcome to the show. Thank you, thank you. So this is a fantastic project with an amazing night. Absolutely. It's the most amazing party that you'll ever see in Miami. Yes, and we are part of it. And we are happy to announce Paramount to the world. What do you think about Paramount? Paramount Miami is going to be the most amazing, exclusive project that will ever develop in Miami. It will change Miami forever. Estamos aquí en este lanzamiento de Paramount Miami World Center, disfrutando con todos ustedes. Por eso, comuníquese ahora mismo con nosotros y recibirá una respuesta inmediata para saber más sobre Paramount Miami World Center. Y no se muevan porque seguimos disfrutando de este gran lanzamiento aquí en Miami. Peggy, ¿por qué Miami se está transformando en la capital del mundo prácticamente? Todo el mundo quiere venir a Miami. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, mira dónde estamos. O sea, mira dónde estamos, mira el clima, mira la energía. O sea, Miami siempre fue un sitio donde la gente quería venir. Lo que pasa es que ahora Miami se convirtió en una ciudad verdaderamente en lo global, la cual permite de que un cliente de que quiera vivir aquí por la mayoría de su tiempo tenga acceso a los mejores restaurantes del mundo, tenga acceso a toda la vida nocturna, tenga acceso a cultura, teatro, museos. O sea, ya Miami no está, ya no queda corta como jugador mundial cuando se trata de la cultura y entretenimiento. Y bueno, y obviamente nosotros con toda la influencia del norte de los Estados Unidos, de los cuales hace tanto el frío y nosotros vivimos en este clima tan glorioso, la verdad que no... Es pues no una bendición. Peggy, invitemos a todos para que no se muevan y que sigan disfrutando de Paramount Miami World Center. No se muevan, que estamos empezando y mucho más por venir. Gracias. El Doral, otra de las zonas elegidas por los más importantes inversionistas del mundo. Quiero que lo recorramos juntos. Doral era parte del área no incorporado de Miami, o sea, a Miami lo conocen por ciudades como Miami, como Coral Gables, como Miami Beach. Doral no era una ciudad, Doral era un área.
Doral era, ha tenido muchísimo crecimiento, como ha tenido todo Miami, como sabes, Miami-Dade, pero Doral especialmente, Doral es el área en Miami que más crecimiento ha tenido. Es un proyecto definitivamente impresionante porque la idea, la visión de tener un proyecto donde las personas, como se dice en inglés, live, work, play and learn, pueden trabajar, pueden jugar, pueden disfrutar la vida, pueden vivir y la parte de nosotros pueden aprender, que vamos a tener un colegio que es una idea fantástica porque va a ser una comunidad donde las personas pueden disfrutar la vida y pueden hacerlo todo en ese mismo, en esa misma comunidad, y van a tener el colegio ahí mismo para que los niños puedan disfrutar en su mismo vecindario y puedan aprender en el mismo, en esa misma localización. Existen muchos proyectos que tienen diferentes componentes como tenemos nosotros, pero tener la facilidad de estar en un proyecto donde tú puedes poner los niños tuyos en la escuela, yo creo que es único. Y no solamente eso, cuando te gradúas con un título en los Estados Unidos, pero también te gradúas con un título en España y en Portugal. Eso es algo extremadamente único. Si usted desea recibir más información sobre los proyectos, ahora mismo contáctese conmigo. Estoy aquí para servirle. www.pinarventano.com y así le daremos la respuesta que usted necesita. Gracias. Y vamos a otro proyecto impresionante en Miami, Brickell City Center. No se muevan, que es para ustedes. Qué lindo tenerte en el show nuevamente para ahora contarnos este proyecto increíble. Estamos en Miami filmando. ¡Qué alegría! Y qué linda está Miami, ¿no es cierto, sí, Mónica? Sí, Miami ha tomado últimamente, Pina, como hablábamos hace un rato, una nueva energía, un nuevo dinamismo, es otra Miami. Hoy realmente estamos a nivel de una ciudad internacional que nos brinda un poquito de todo y que ha llegado a ese dinamismo y esa energía que la transmite. Totalmente. Y se siente. Hoy en día estamos muy afortunados de decirle que en menos de un año, a finales de este año, vamos a estar entregando 2 torres residenciales, además de uno de nuestros hoteles que se llama el East Miami. Es el primer de su tipo aquí en los Estados Unidos. Nosotros tenemos uno en Hong Kong y es un lifestyle hotel. Estamos muy, muy, muy orgullosos de decir que somos los únicos y los primeros que estamos haciendo este tipo de proyecto, mega proyecto, que es transformador aquí en Brickell. Una dulzura, no importa la bandera, se formó el sal para afuera. Aquí cabe todo el que quiera. Amigas y amigos, no se mueran de celos, no me tengan envidia, pero estoy con uno de los hombres más guapos y más solicitados aquí en Miami y en toda Latinoamérica. Gracias, gracias. Con Gabriel Coronel, miren qué gracias. Precioso. Mi amor, un beso. Gracias. Ay, por la invitación. Besos, dos besos. Por favor. Todos los que tú me pidas. Me encantaría que me cantes una canción. ¿Sí? ¿Cuál? Dale, una. A ver. Pero a mí quiero que me la cantes. Vamos a ver, dice. No se mueran de envidia. Desnudo estoy, persiguiendo una razón para quedarme en tu piel, bebiendo de la tentación. Desnudo estoy, descifrando mis manías, mis temores, las heridas no cerradas, mis huidas del amor, desnudo estoy. Tú sabes, personas exitosas hay un montón. Mira. Pero que llegan y que perduran no son tantas, porque ahí es donde se toman las decisiones correctas o incorrectas. Hay muchas tentaciones, en el mundo hay muchas tentaciones. Y sobre todo a nosotros, se nos llegan muchas las tentaciones. A veces es difícil ubicar cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas malas. A mí me ha ayudado mucho personalmente seguir mis sueños, estar muy enfocado con lo que yo realmente quiero, con lo que yo realmente busco. Eso me ha ayudado a no salirme, a no, por lo menos no soy una persona que sale a fiestas, que no soy rumbero.
soy una persona que me levanto temprano, que cuido mi alimentación. Entonces, eso me ha ayudado a seguir mi objetivo. Aparte, saber que hay tanta gente que me espera en cada concierto, que me espera en cada evento que voy, me hace como poder seguir las líneas de las cosas buenas. Pina, te mando un besote, un abrazote. Gracias por tu linda entrevista. Nos estaremos viendo. Eso. Quédense junto a mí, porque seguimos con más Miami desde esta hermosísima ciudad. Recorremos Downtown Miami. Tengo unos proyectos impresionantes para mostrarles. Ahora vamos con Canvas. Tú sabes que por muchísimos años hemos tenido el honor de trabajar contigo en todos los proyectos que hemos trabajado en esta ciudad de Miami, y es un honor trabajar nuevamente aquí en Canvas. Adriana, y la verdad que siempre has estado en los más importantes emprendimientos. Gracias. Una mujer increíble, elegida por los constructores, elegida por las más importantes empresas de real estate, y hoy te han elegido en un proyecto definitivamente diferente, Canvas, ¿no es cierto? Sí. ¿New York se instaló acá en Miami? ¿Cómo es? Pues sí, tú sabes que este proyecto es un proyecto muy especial. Yo creo que, claro, todos nuestros proyectos tienen algo especial, pero este proyecto, te voy a explicar por qué. Número uno, porque es el primer proyecto que sacamos en la zona que llamamos Arts and Entertainment District. Y te puedes dar cuenta que todas las semanas tenemos eventos comunitarios donde vienen cientos de personas para disfrutar lo que es el Arts and Entertainment District, el distrito de del arte y del entretenimiento. Así que esto es algo que no tiene precedentes. Definitivamente nunca hemos visto un auge como el que estamos viendo aquí. Tienes una ubicación donde tienes la concentración de cultura, de nuevo, donde están los pabellones de arte, donde están galerías de arte, donde está el museo de arte, donde tienes estudios para hacer grabaciones de música, de video. O sea, es un sitio que tiene una concentración de cultura espectacular y gastronomía. Qué lindo cuando recibo tantas llamadas e emails de ustedes. Quiero que se comuniquen ahora mismo conmigo. Tome nota, pina.armentano@yahoo.com o cio@pinarmentano.com. Estoy esperando su email con su consulta y así le responderé al momento. La Clínica Odontológica de Excelencia se encuentra ubicada en el corazón de la belleza porteña del barrio de La Recoleta. Ofrecemos una solución para cada necesidad. En el segundo piso se encuentran la sala de esterilización para el instrumental con equipos avalados por el Ministerio de Salud, ultrasonidos, autoclaves y bolsas conteniendo el kit estéril automáticamente selladas. Daniel Guerra, uno de los especialistas más importantes aquí en Miami, hoy nos trae otro proyecto de lujo. Ahora en Hollywood, H3. Hollywood es un área de Miami, de Florida, que realmente es muy, muy importante. Se está cambiando diario, es el sitio donde los desarrollistas hoy día están buscando sus oportunidades. Ya vimos la etapa de Brickell y las etapas del centro, pero hoy día las opciones que existen en sitios como Hollywood son muy importantes. H3 es un plan playa a precio accesible. Es un sitio muy buscado y teniendo un estilo de proyecto como H3 Hollywood, que brinde unidades desde pequeñas como estudio hasta de 3 habitaciones y todo entre medio, puedes tener un sitio que disfrutes y a la misma vez lo puedes alquilar. El proyecto permite alquileres o arrendamientos a corto plazo, que es importante porque en un sitio como playa lo puedes alquilar o 3 meses a los canadienses, a los argentinos, a los franceses, y también lo puedes utilizar. Somos un edificio que es un poquito más equilibrado hoy que el resto de Miami en cuanto a que tenemos inversores, claro que sí, pero también tenemos gente que quiere vivir en ella. Ese es un edificio urbano ubicado en el downtown, por lo tanto, tenemos ambos. El inversor, que está tomando ventaja
de un edificio bien terminado a un precio increíble, y el que quiere vivir, que ve un edificio con estilo que está siendo levantado en Hollywood. Seguimos con más emprendimientos de Miami y todos para ustedes. Haga sus sueños realidad. ¿Qué está esperando? Aquí estamos mostrándole los mejores emprendimientos. No se muevan, que seguimos con uno de ellos. Empresarios del mundo se han reunido aquí. Y ahora estamos con Arthur Falconi de Miami World Center. Welcome to the show, Arthur. Thank you, Pino. You know, it's a pleasure to have you, and all the viewers in all Latin America and the world are so interested in this new project, Miami World Center, finally coming to reality. Yes. Well, we started in this spot 12 years ago as our first investment in buying a piece of real estate. And then over time, we assembled the whole area over 10 to 12 years. And we then created a vision to create a city within a city, within the great city of Miami. So tonight, we're very excited and elated about breaking ground on the Paramount and our mall and the hotels in our first phase. And what do you think about the growth of Miami? And how would you describe Miami 10 years ago, the present, and 10 years in the future? Well, you know, Miami in the last 10 years has grown quite a bit. And I will tell you that in the next 5 years, it'll grow more than the last 20 years combined. Miami's become a true international city, and we have great spots of fantastic large real estate projects that are going on. And Miami's becoming an international, has become a full international city with entertainment, and you can live, work, and play in the same area. And you know, I was just in Paris this week, and it was interesting compared to 20 years ago when I was in Paris versus this year. Everybody's like, Miami is the hot spot in the world today. Don't move, and we continue speaking and with the most important people here that are responsible. Very important entrepreneurs, visionaries that are responsible for the Miami World Center. Amigos, como ustedes saben, el real estate siempre ha sido la opción más segura para poder invertir. Por supuesto, nos los han enseñado nuestros padres, nuestros abuelos. Bueno, ahora la chance es nuestra. Ahora es el momento de tomar acción y anticiparse. Este es el momento. Por eso quiero acompañarlos, quiero que me permitan acompañarlos en este momento de decisión. Por supuesto, aprendiendo más y más sobre el real estate. Ahora quiero presentarles otro proyecto impresionante. Marca, seguridad, playa, todo esto una combinación súper fuerte. Porsche. Los 60 pisos Porsche Design Torre no es una excepción. Y ahora es la atracción de multimillonarios a la velocidad máxima. La característica más distintiva de la torre se desprende de su nombre. Tres elevadores de automóviles traerá multimillonarios y sus vehículos de lujo directamente a la puerta de su apartamento, lo que les permite aparcar sus coches en un cielo garage conectado a cada unidad. Usted, ¿qué está esperando? Diseño Torre Porsche tiene comodidades de lujo y para todos. Arriba, arriba.
Usted puede estar en contacto conmigo las 24 horas del día. Es muy fácil, entre a nuestra página de internet pinarmentano.com, envíenos su consulta y le responderemos a la brevedad posible. Es muy fácil y lo podremos asesorar para tomar la mejor decisión. Seguimos recorriendo los mejores proyectos de Miami. Ahora quiero presentarles el de Hugo Colombo, Flat Iron. The first goal is that it's for people to live in, so to make a comfortable home for the residents of the building. That's always the objective number one. And then you have the architectural component of the development, and you have to marry the two. You have to marry functionality with aesthetics, together with the building that I always try to leave a certain element of timeless in the building, to have something that doesn't just, you know, is stylish for a short period of time but then goes out of style. So create something that holds the test of time, that is aesthetically pleasant architecturally, but most of all is a home for the residents, and it functions from the inside out and not from the outside in. Hugo Colombo es el desarrollista de mayor trayectoria en la zona. Él siempre ha desarrollado en Miami, como lo sabes, y sus edificios son íconos. Son los que han delineado el cielo de Miami. Uno de sus edificios más conocidos puede ser el Santa María, que lo conoces bien, el Bristol. Son edificios que marcan pauta con respecto a valores en la ciudad, precios de reventa y tendencias de la ciudad. Arriba, arriba. Aquí, desde el Paramount Miami World Center, seguimos disfrutando de este show impresionante con un emprendimiento de lujo. Seguimos ahora con Metrópica. ¡Qué proyecto! Y aquí filmando desde su Sales Center para todos ustedes. Bueno, como tú sabes, Metrópica es un proyecto que está siendo concebido desde hace casi 20 años, y Sograss Mills es indudablemente la segunda atracción en Florida después de Disney World, ya que vienen más de 26 millones de personas. Definitivamente. ¿Y por qué elegiste este lugar? Porque el crecimiento de Miami, nosotros como developers entendemos de siempre estamos buscando áreas donde se va a extender el crecimiento. Y el crecimiento de Miami viene en dirección norte. Como ha pasado con Fort Lauderdale, como ha pasado con Hollywood, que tampoco antes estaba desarrollado, y así va más al norte y más al norte, ¿no es cierto? Más y ahora al norte y más al oeste, ¿no? Y más al oeste. Y más al oeste. Estamos en un lugar muy estratégico, en un lugar donde las vías confluyen de tal forma que es muy fácil llegar. Ahora tú has empezado con el primer edificio. Cuéntanos sobre él. Bueno, este primer edificio que se lanzó a la venta en noviembre es un edificio en el cual hemos utilizado profesionales de primera categoría, empezando por el arquitecto, que es Chad Oppenheim, de Oppenheim Architecture, que tiene un reconocimiento internacional, y desde luego siguiendo por el U Design Group de Londres, con quienes ya hemos hecho dos proyectos, el proyecto de U Punta del Este y el proyecto de U Nordelta. Y U tiene más de 75 proyectos en el mundo, en más de 39 ciudades. Wow. Desde luego, como sabrás, U está compuesto por el desarrollador John Hitchcock y Philip Stark, y el diseñador Philip Stark, el cual todos sabemos quién es. Y tienen un gusto exquisito, tienen un equipo de diseño extraordinario, y todo el diseño interior de esta primer torre está llevado a cabo por U. ¿Les gusta la mesa que les estoy preparando? Está lista aquí en Metrópica para ustedes. Solo tienen que contactarse conmigo y recibirán una respuesta inmediata. Y estarán aquí junto a mí en Miami.
Paramount Miami World Center. Seguimos disfrutando de este emprendimiento increíble. Why Miami is absolutely becoming one of the top cities in the world? So, you know, we felt Miami was that city years ago. And the reason is our diversity of people makes us just an interesting place. And so as the world becomes more global, as we sit here and look around the world-class architecture, the world-class arts, culture, entertainment, we've become a true city. And now the world wants to come here. So what we decided to do was create a home for those people that want to come here. Tell me about this fantastic project. Really is amazing, no? So we look at Miami as a gateway to the world. When you look at the cities of the future, people talk about wonderful cities like Dubai, like Hong Kong, and now they talk about Miami in that same breath. So what we wanted to do was bring all these great aspects to all these great cities to Miami. So we created 30 acres in downtown Miami, surrounded by arts, culture, entertainment, museums, the Miami Heat, the port, the airport, you name it, it surrounds us. Gracias. Seguimos aquí desde el Downtown Doral, una ciudad dentro de una ciudad. Increíble. Ahora quiero presentarles un proyecto de estilo y elegancia en Sunny Isles, Armani. El nuevo proyecto Armani Residences está ubicado en el 18000 de Collins Avenue, junto a las paradisíacas playas de Sunny Isles Beach, bordeando el Océano Atlántico. Esta exuberante construcción es desarrollada en conjunto por Jill Desert de Desert Development y Jorge Pérez at The Related Group. La lujosa torre tendrá 57 pisos que albergará 250 amplias residencias de rangos de tamaño entre los 1.500 y los 3.100 pies cuadrados. Con unidades de 2, 3 o 4 dormitorios, tendrán una altura mínima de 10 pies con ventanales de piso a techo y enormes balcones con vista al mar y a la bahía. El edificio ofrecerá servicio completo de restaurante, spa y fitness center de última generación y piscina enfrente al mar con terraza y exuberante vegetación. Ornella, qué bueno recibirte acá. Sí, gracias. ¿Estás contenta? Muy feliz. Cuéntanos, ¿qué nos vas a mostrar? Vengo a presentarles un maravilloso video de Silvana Armentano. Bueno, vamos. Como madre, amiga, hermana y compañera, 5 letras solo. Se terminó este show, pero no se preocupen, porque hay mucho más real estate para ustedes. Yo, Pina Armentano, su especialista en real estate, los acompaña en este recorrido maravilloso. Nos vemos muy pronto. Los quiero muchísimo a todos. Un beso enorme. ¡Chao! La Clínica Odontológica de Excelencia se encuentra ubicada en el corazón de la belleza porteña del barrio de La Recoleta. También en este piso está el laboratorio dental propio, donde cada uno de los técnicos realizan los trabajos de provisorios, metales preciosos y porcelana. Cada prueba es supervisada por el técnico de laboratorio, donde se ejecutan los retoques y las pruebas necesarias en la misma consulta.